Comenzaré explicando cómo trabajar con Excel en estadística descriptiva. Y lo primero es entender lo que es una base de datos. Una base de datos está compuesta por campos o variables y por registros. Yo acá en pantalla tengo una base de datos que se utiliza comúnmente, viene en algunas versiones del SPSS, que es Mundo con etiquetas. Voy a agrandar un poco la imagen, ¿cierto? Acá tenemos que cada columna en Excel es una variable y cada fila es un registro. Existen variables que son cualitativas y variables que son cuantitativas. Las variables cualitativas son aquellas con las cuales no se pueden realizar operaciones aritméticas y existen de dos tipos, las cualitativas nominales, que no tienen un orden. Por ejemplo, acá tenemos la variable religión. Están las religiones mayoritarias de cada país. Esta base de datos justamente de países en el mundo, es una base de datos real del año 2000. Y como podemos ver, está la religión católica, tribal, animista, musulmana, etc. Y se entiende que no existe entonces un orden y por lo tanto es una variable cualitativa nominal. No así, si nos vamos a la última columna de esta base de datos, está la variable clima y existe, como nos muestra, clima desértico, ártico, marítimo, mediterráneo, templado. Y en este caso sí existe un orden que es de lo más frío a lo más caluroso y por lo tanto es una variable cualitativa ordinal. El otro tipo de variable que hay es la variable cuantitativa. Existen cuantitativas discretas y cuantitativas continuas. Las variables cuantitativas se caracterizan porque sí puedo realizar operaciones aritméticas con ella. En este caso tenemos, por ejemplo, la variable población, que es la cantidad de habitantes, y la variable densidad, que es la cantidad de individuos por kilómetro cuadrado. En el caso de la variable población, es una variable discreta, ya que mide la cantidad de habitantes que hay en cada país y eso es un número entero. En cambio, la variable densidad es una variable continua. Además, se ve que tiene decimales y debemos entender que una variable cuantitativa continua es aquella en la que siempre entre dos números va a haber otro. Y además puedo, por supuesto, realizar operaciones aritméticas con ella. Esto de las variables y de que es una base de datos es lo que hay que partir entendiendo para empezar a trabajar con estadística descriptiva con Excel. Lo otro que no dije es que en una base de datos en Excel siempre la primera fila lleva el nombre de las variables. No así en otras herramientas como en el SPSS, donde la primera fila es un registro, es un individuo. Y el nombre de las variables van en el nombre de las columnas. Acá en Excel el nombre de las columnas está lleva una letra, A, B, C, D, E, etc. Es muy importante el entender qué es lo que es una variable porque está relacionado con el tipo de análisis que yo puedo realizar. Si yo le puedo sacar la tabla de frecuencia, qué tipo de tabla de frecuencia puedo realizar dependiendo si es una variable cualitativa o cuantitativa. También tiene que ver con el tipo de gráfico. En el caso de ser una variable, por ejemplo, cualitativa ordinal, no puede llevar un gráfico de torta. Si es una variable cuantitativa continua, necesariamente el gráfico tiene que ser un histograma. Y en el caso de los estadísticos, los estadígrafos, la media, la mediana, la moda, la desviación estándar, hay que entender que solamente estadígrafos
yo voy a poder sacarle a variables cuantitativas. Por ejemplo, la media, la mediana, la desviación estándar, la varianza, la kurtosis y la simetría solamente pueden obtenerse de variables cuantitativas. Y de las variables cualitativas solamente se puede obtener la moda, nada más. Habiendo dicho esto, entonces veamos ahora qué puedo realizar, qué puedo hacer yo con esta herramienta, que hay que decir que no es una herramienta profesional para estadística, es una hoja de cálculo y las hojas de cálculo tienen varias otras virtudes que, por ejemplo, el SPSS no tiene. ¿Ya? Es más amigable, está más masificada y, por lo tanto, el costo de una herramienta como esta es mucho menor que un paquete estadístico como el SPSS, el SAS, etc. ¿Qué puedo hacer yo entonces con esta herramienta? Primero, vamos a ver, voy a colocar, cambiar las ventanas. Vamos a ver la herramienta de ordenar. Yo tengo la posibilidad de ordenar con el SPSS, perdón, con el Excel, de menor a mayor, la columna en la que está mi cursor. Es decir, si yo coloco el cursor en la primera columna, puedo irme a la opción ordenar y le pido que ordene de mayor a menor, y automáticamente, en este caso, como son palabras, las ordena alfabéticamente de la A a la Z. Lo mismo podría hacer posicionándome en población, ¿cierto? Y ordeno de menor a mayor. Y acá resulta interesante ver cómo hay países que tienen 256.000 habitantes tan solo. Y sin embargo, si nos vamos al final de la columna, encontramos a países que tienen 1.200 millones de habitantes. Recordar que esta base de datos del año 2000. ¿Ya? El Excel tiene la propiedad de que lo que yo voy marcando abajo me va indicando la suma de esos datos que tengo marcados. Me muestra cuántos datos tengo marcados y cuál es el promedio de los datos que he marcado. Por lo tanto, si yo marco toda la columna, acá voy a observar la suma de todos, de todas esas poblaciones de cada país, y estoy viendo que tiene 5.200 millones de habitantes el mundo completo. 5.200 millones de habitantes, con un promedio de 47.000 habitantes por país. Pero por favor, fíjate que si yo marco los últimos dos países, que es la India y la China, ya tengo 2.100 millones. Es decir, en esos dos países está casi la mitad del mundo, con un promedio en esos países de 1.000 millones de habitantes. En muchos países en Latinoamérica no se supera los 20 millones de habitantes. Y en este país, en China, hay 1.200 millones de habitantes y en la India 900. ¿Ya? Bueno, esa es una gracia de esta herramienta que te permite ordenar. Otra herramienta son los filtros, ¿ya? Que están en el mismo botón, en la barra de herramientas de Excel, de ordenar, si te vas a filtro, y lo que tienes es una base de datos, es decir, donde en la primera fila está el nombre de las variables, tú puedes entonces ver una flecha que aparece al lado derecho de cada variable, y al pinchar esa flecha, puedes pedir que la base de datos filtre por una característica específica. Por ejemplo, me gustaría saber qué países son budistas. Pincho budista, le digo aceptar, y solamente aparecen los países budistas. Es decir, filtra el resto de los países. Acá tengo Hong Kong, Camboya, Taiwán, Corea, Tailandia, Vietnam y Japón, que son países budistas. ¿Ya? De la misma forma, yo puedo filtrar por una segunda opción. Voy a irme nuevamente a religión, voy a deseleccionar budista,
voy a pedir que me muestre los países católicos, aceptar, todos esos son los países católicos, pero me gustaría ahora saber solamente los países que en América Latina son católicos. Le digo aceptar, y ahí están solamente los países que en América Latina son católicos. Me gustaría saber cuáles son en Europa católicos, acá, Europa Oriental, y tan solo son 5 países los que son católicos: Lituania, Croacia, República Checa, Hungría y Polonia. Importante, es Europa Oriental. Por lo tanto, si ustedes además quisieran saber los países de la OCDE que son católicos, la cantidad, ¿cierto?, aumenta, y ahí ya aparecen los países más conocidos como Francia, España, Canadá, Hungría, que son los países de la OCDE que son católicos. Los filtros además te permiten hacer una consulta de forma cuantitativa. Por ejemplo, me gustaría saber cuáles son los países, ¿cierto?, que tienen una población mayor que 10 millones de habitantes. Entonces acá yo escribo 10, 1, 2, 3, multiplicado por 10 me da 10 millones, y ahí están los países que tienen más de 10 millones de habitantes, que además son católicos y además pertenecen a Europa o a países de la OCDE. Esa es una herramienta bastante útil en Excel para buscar, investigar, filtrar en bases de datos. Estamos en estos momentos viendo cuáles son las herramientas que tiene Excel, tanto para análisis de datos como para estadística descriptiva. Ahora me voy a ir a insertar tablas dinámicas, otra de las grandes herramientas que tiene Excel. Ahí me equivoqué, tenía marcado la base de datos, debía haber eliminado los filtros. Vuelvo a hacerlo, me voy a insertar tablas dinámicas, y si está bien hecho, debieran aparecer unas hormiguitas ahí alrededor de la base de datos, y al decirle aceptar, en una nueva pestaña, ¿cierto?, aparece una herramienta que te permitiría trabajar con campos de las bases de datos de una forma dinámica. ¿A qué se refiere esto? Que, por ejemplo, yo quisiera saber cuántos países tienen cada religión. Entonces, lo que hago es arrastrar la variable religión a esta columna que dice campos de filas, y me aparecen entonces todas las categorías que tiene la variable religión. Si vuelves a colocar la misma variable en los campos de valor acá, aparecen entonces la cantidad de veces que se repite esa religión en los distintos países del mundo. Voy a maximizar, voy a aumentar el zoom, y vemos entonces que hay 7 países que son budistas en el mundo, 41 católicos. En esta base de datos se refiere a la religión mayoritaria, no quiere decir que en el país solamente existan católicos. Hay un país solamente que es hindú, etc. Lo que tenemos acá es una tabla de frecuencia, es decir, cuántos individuos pertenecen a esa categoría. Lo que es destacable de esta herramienta en Excel es la rapidez con que yo hago el análisis. Ya podría, voy a repetirlo, pero voy a utilizar una opción que tiene abajo, ¿cierto?, para arrastrar y decirle que religión ahora yo lo quiero en las filas. Y los valores son nuevamente religión. Y en ese caso entonces me está contando cuántos individuos pertenecen a cada una de estas religiones. Si yo quisiera ahora hacer la pregunta de otra forma, las tablas dinámicas me ayudan a contar, por ejemplo, cuántos individuos hay por cada religión. Voy a colocar religión en filas, y ahora voy a colocar la cantidad de individuos
que hay por cada religión. Voy a arrastrar población a valores y ahora tengo la cantidad de individuos que en el mundo pertenecen a cada religión. Y acá uno encuentra un dato interesante, que los católicos en el mundo son 900 millones de habitantes y los musulmanes son 986 millones de habitantes. Sin embargo, hay una religión aún mayor en cantidad, que son los taoístas, que tienen 1.200 millones de habitantes. ¿A qué país pertenecen? La China. ¿Ya? Que parece lógico por la cantidad de habitantes que tiene este país. Ya. Estamos acá entonces con la herramienta de tablas dinámicas. Estamos con una tabla de frecuencia, es decir, la cantidad de... perdón, en este caso lo que hice es utilizar la tabla dinámica para contar la cantidad de individuos que hay en cada una de estas variables, en cada de estas categorías de la variable religión. Lo que tengo es la cantidad de budistas que existe, la cantidad de católicos, etc. ¿Ya? Voy a eliminar y ahora voy a eliminar esta tabla dinámica. Abajo a la derecha puedo eliminar pinchando con el botón derecho sobre la pestaña, le digo eliminar y puedo volver a realizar el proceso completo. Ahora voy a mostrar cómo se hace una tabla de frecuencia completa con Excel, utilizando lo que son tablas dinámicas. Acá hay un detalle que también en el SPSS sucede, que la tabla dinámica de una variable cualitativa, tanto nominal como ordinal, es fácil crearla, ¿ya? No así una tabla de frecuencia de una variable cuantitativa continua, donde es necesario trabajar con intervalo, ¿ya? Acá sucede lo mismo y lo que voy a demostrar ahora es con una variable cualitativa y con una variable cuantitativa discreta con menos de 15 categorías. Para eso voy a utilizar otra base de datos. Ya voy a abrir la base de datos empleados. En este caso, aquí voy a guardar. Voy a aumentar el tamaño para que se vea mejor. Voy a enanchar esta columna, ahí no se estaba viendo. Y en este caso tengo una base de datos que tiene 474 individuos. Es una muestra que se toma de una empresa donde tengo las variables sexo, que es una variable cualitativa nominal, no tiene orden. Fecha de nacimiento, que es una variable cualitativa ordinal, ya que sí existe un orden. Años de educación, una variable cuantitativa discreta, porque se refiere a la cantidad de años de educación que tiene el empleado dentro de la empresa. La categoría laboral a la que pertenece el empleado, si es directivo, administrativo, en este caso es una variable cualitativa ordinal. Si existe un orden, que es la jerarquía, el salario que gana cada empleado actualmente, salario inicial, en los dos casos es una variable cuantitativa continua. Recordar, como hemos dicho, que las variables cuantitativas puedo realizar cualquier operación aritmética con ellas, ¿ya? Llámese calcular la desviación estándar, la media, la mediana, la curtosis, la simetría, etc. El tiempo que tienen los empleados dentro de la empresa se refiere, me parece, al año en que ingresa el empleado a la empresa. Y aquí vale la pena destacar algo que tiene el SPSS, que no tiene Excel, que en el SPSS yo puedo ver la descripción de la variable.
Acá solamente puedo ver el nombre y no puedo saber a qué se refiere la variable. Por lo tanto, si yo no supiera que eso es salario inicial, difícilmente con ese nombre sería capaz de describirlo. En el caso de EPREP, ¿cierto? La columna I se refiere a experiencia previa, la cantidad de meses que tiene de experiencia antes de entrar el empleado a la empresa. Y la minoría, que se refiere a una, si pertenece a una minoría étnica o no. Bueno, en este caso voy a volver a hacer el ejemplo con tablas dinámicas. Voy a mostrar una tabla de frecuencia completa con tabla dinámica con esta base de datos. Me voy a insertar, me voy a tablas dinámicas, le digo aceptar para que me pueda mostrar en una nueva hoja de cálculo y ya con esta opción de tabla dinámica, yo puedo entonces ahora hacer una serie de preguntas. Por ejemplo, podría preguntar cuántos empleados corresponden a cada género, a cada sexo. Puedo arrastrar la variable al lado izquierdo, acá, y vuelvo a colocar ahora acá en campo de valor y me fijo si es que abajo a la derecha realmente está contando y no está sumando, está contando. Por lo tanto, lo que tengo es frecuencia, la cantidad de hombres y la cantidad de mujeres que hay en esta empresa. 258 hombres, 216 mujeres. Esto es una tabla de frecuencia, pero no está completa. Podría entonces ayudarme de las tablas dinámicas para terminar la tabla de frecuencia. ¿Cómo podría hacerlo? Es marcando estos datos, le digo copiar y los copio a la derecha, pegar, y lo que tengo en estos momentos es la frecuencia absoluta, ahí está, pero me falta la frecuencia relativa, que podría inmediatamente dejarla en porcentaje. Lo que tengo acá es el nombre de la variable y podría colocar la frecuencia acumulada para mostrar cómo a través de Excel yo puedo generar una tabla de frecuencia utilizando las tablas dinámicas. La frecuencia relativa en porcentaje, ¿cierto?, es la cantidad de individuos que hay en la categoría del total. El total sabemos, porque acá me lo muestra, 474, y que son 474 individuos en la empresa, por lo tanto podría decirle que son esos 258 del total, que son 474. Esa es la frecuencia relativa. Tendría que volver a realizar la operación sobre este dato que está a la izquierda, lo divido por los 474, y ahí tengo la frecuencia relativa. Ahora, para pasarla a porcentaje, lo debo ennegrecer, botón derecho, ¿cierto? Me voy a formato de celda, aquí demora unos segundos, y le digo que lo quiero en porcentajes sin decimales. Aceptar, y ahí entonces tengo la frecuencia relativa en porcentaje. En otras palabras, el 54% de los empleados son hombres, y el 46% son mujeres. La frecuencia acumulada es igual a, voy a hacerlo con la frecuencia relativa, es igual al que está a la izquierda, y el que continúa es igual al que está a la izquierda más el que está arriba. Si está correcto, el cálculo está hecho bien, la última opción me debiera dar un 100%. Detalle, la frecuencia acumulada nunca se saca de una variable cualitativa nominal. Por lo tanto, esta columna no debiera ir, ¿cierto? La voy a colocar con rojo para que quede claro que la frecuencia acumulada no va
en una variable cualitativa nominal. Ahí entonces está la explicación de la importancia de saber con qué tipo de variable estamos trabajando, y este es un ejemplo de cómo crear una tabla de frecuencia de una variable cualitativa nominal con Excel. ¿Ya? Puedo inmediatamente, a partir de estos datos, generar un gráfico. Esto es bastante rápido con Excel, si ustedes se dieron cuenta. No así el generar la tabla de frecuencia. Tiene cierta dificultad comparándola con otros paquetes estadísticos como el SPSS. Necesito algo más de conocimiento para sacar la frecuencia relativa, la frecuencia acumulada, lo que es bastante más fácil en SPSS. Para el gráfico, marco estas dos columnas, me voy a insertar y le digo, por ejemplo, que quiero un gráfico de barra, y automáticamente entonces me crea el gráfico de barra. El cómo modificar el formato del gráfico de barra, el cómo darle otras opciones, yo pienso que eso da para otra clase, para otro video. ¿Ya? Voy a sumir, eliminarlo. Y ahora voy a hacer otro ejemplo de cómo crear una tabla de frecuencia, pero lo voy a hacer con una variable cualitativa ordinal. Voy a eliminar. ¿Ya? Acá voy a sacar las opciones y vuelvo a cero. Y esta vez voy a colocar voy a utilizar, ¿cierto? Primero voy a dar un ejemplo con tablas dinámicas de lo que se pueda hacer rápidamente con una tabla de contingencia, con una tabla cruzada. Voy a colocar en las columnas el género y voy a colocar la cantidad de años de educación al lado izquierdo. Entonces acá tengo una tabla cruzada donde tengo arriba la variable género y al lado izquierdo la cantidad de años de educación. Vuelvo a colocar ahora cualquiera de las dos opciones en el campo valor y en este caso me cuido que acá abajo a la derecha está sumando. Y lo que yo debiera tener es contar si lo que quiero es saber cuántos hombres y cuántas mujeres hay por cada año de educación. Repito, acá abajo a la derecha tiene una opción de configuración de campo donde yo puedo decirle que me cuente la cantidad de hombres y mujeres por cada año de educación. Es así como me encuentro que hay 23 hombres en la empresa que tienen octavo básico, 8 años de educación, y 30 mujeres. Tengo 62 hombres con cuarto medio, 12 años de educación, y tengo 128 mujeres. Sin embargo, con 16 años de educación, el tema cambia y ya empiezan a haber más hombres que mujeres, y posterior a eso ya no encuentro mujeres en la empresa con más de 17 años de educación. Un dato también interesante en esta base de datos que es real y pertenece a un ejemplo de una empresa. Voy a hacer otro ejemplo, también con tablas dinámicas, donde voy a determinar el salario en promedio que tienen los hombres y las mujeres en esta empresa según la cantidad de años de educación. Esto, hacerlo a mano resultaría muy complejo, sin embargo, gracias a estas herramientas, a la tecnología, esto es rápido y fácil. Voy a poner nuevamente el sexo arriba, voy a colocar la cantidad de años de educación a la izquierda, pero ahora lo que voy a colocar en el campo de valor es el salario actual. Lo voy a colocar acá. Me está sumando en estos momentos el salario y lo que yo quiero es obtener el promedio. Nuevamente Excel me da la opción, ¿cierto? Ahora no de contar, sino de calcular el promedio. Aceptar. Y voy a cambiar el formato para que se observe de mejor forma. Le voy a decir botón derecho. Me voy a ir a
configuración del campo de valor, perdón, formato de la celda, eso debía haber elegido, y le voy a decir que quiero número, moneda mejor, ahí sin decimales. Ahora sí, tengo entonces, me faltó haber al lado derecho haber hecho lo mismo, lo vuelvo a repetir, formato, moneda, sin decimales, ahora sí. Nos encontramos que, primero, tenemos un resumen en esta tabla de una base de datos que es bastante grande. ¿Ya? Es decir, se cumple el que con estadística descriptiva o con las tablas dinámicas, en este caso, yo puedo resumir rápidamente la información. ¿Ya? Rápidamente puedo llegar a conclusiones. Por ejemplo, en esta empresa, ¿cierto? Con la misma cantidad de años de educación, el hombre tiene un mejor salario que la mujer. Y desde las bases, fíjate que con 8 años de educación, el hombre gana 28.000 cuando la mujer gana 21.000. Lo mismo pasa con 12 años de educación, ya con 15, con 10, y después ya solamente hay hombres. Pero cabe destacar cómo con 17 años de educación, que es un profesional, el hombre duplica en esta empresa el salario de la mujer. No sabemos todavía si es en el mismo cargo. Sabemos que con esa misma cantidad, con esa cantidad de años de educación, el salario es casi el doble. Podríamos hacer con tabla dinámica el mismo ejercicio, pero ahora preguntando por la categoría laboral. Sí, podemos hacerlo. Veamos cómo se hace. Voy a sacar el salario, voy a sacar la cantidad de años de educación, pero ahora lo que voy a colocar a la izquierda es la categoría laboral. Ahí está. Tenemos una tabla cruzada, hombre versus, perdón, género, sexo, versus categoría laboral. Ahora voy a colocar en el campo valor el salario, aquí, y voy a repetir el ejercicio, voy a cambiar a promedio, ahí tengo el promedio, y voy a cambiar el formato de la celda a moneda con cero decimal, y ahora sí puedo contestar la pregunta si el salario es mayor, menor o igual del hombre y la mujer según la categoría laboral, y nuevamente nos encontramos con que en el mismo cargo el hombre tiene una mayor renta que la mujer en esta empresa. En el caso del administrativo hay una diferencia de casi 6.000, en este caso son euros, 6.000 euros de diferencia a favor del hombre, y en el puesto directivo tenemos casi 19.000 euros de diferencia a favor del hombre en el mismo cargo. ¿Ya? ¿Podría yo, con esta información que ya está resumida y ya es fácil analizarla, llevarla a un gráfico, para que se pueda entender mejor? Sí. Y esto se puede hacer rápidamente, nuevamente, con esta herramienta. Basta con que yo marque las tres columnas y me vaya a insertar gráfico, y rápidamente, de forma visual, lo que sería muy difícil hacerlo con lápiz y papel, yo puedo observar cómo en esta empresa el azul, es decir, el hombre, tiene una mayor renta en la misma categoría laboral, y en el caso de seguridad no hay mujeres. Voy a detenerlo. Ya. Acá, teniendo un gráfico, Excel me permite cambiar el diseño del gráfico de una forma rápida y muy amigable.
acá arriba, si ustedes se dan cuenta, como yo tengo seleccionado el gráfico, quedaron tres ventanas, tres pestañas seleccionadas, analizar diseño y formato. Si tú te vas a la opción diseño, puedes cambiar el diseño del gráfico de forma muy rápida. Mira, vas pasando incluso el mouse por encima y te va dando, ese por ejemplo me gusta bastante. Acá te permite colocar un título y el valor queda encima de cada columna, ¿ya? Y te da también la opción acá de solamente mostrar a los hombres o a ambos o solamente a la mujer, ¿ya? Si te vas nuevamente a diseño, tienes otros diseños rápidos. ¿Ya? Esta opción a mí también me gusta mucho porque veo abajo en una tabla el valor que corresponde a cada una de las columnas que estoy visualizando. ¿Ya? Bueno, para borrarlo, lo pincho y presiono el botón suprimir. Estamos con una tabla dinámica, pero a mí me gustaría ahora mostrar cómo se crea una tabla de frecuencia de una variable. Acá tengo una variable ordinal, ¿ya? La tabla de frecuencia de una variable ordinal es similar a la de una variable cualitativa nominal. Solamente recordar que la variable, con una variable ordinal, la columna frecuencia acumulada también baja. ¿Ya? Voy a hacer una tabla de frecuencia. Voy a tener que volver atrás. Control Z, voy volviendo atrás. Aquí voy a eliminar sexo y salario. Lo que yo quiero en este momento es mostrar una tabla de frecuencia de una variable cuantitativa discreta. Acá estamos con una variable cuantitativa discreta, pero hay que tener la siguiente precaución. Para poder crear una tabla de frecuencia de una variable discreta de una forma rápida, esta variable debe tener menos de 15 categorías. En este caso tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si tuviera más de 15, los estadísticos nos recomiendan que trabajemos con intervalos. ¿Ya? Es decir, no podría utilizar las tablas dinámicas de Excel para crear una tabla de frecuencia de esta forma rápida. Entonces yo acá lo que hago es arrastrar educación a la izquierda y rápidamente entonces me proporciona la cantidad de individuos. No, en este momento me está proporcionando la suma. Yo tengo que con Excel ir a la opción configuración del campo y decirle que lo que quiero es contar. Y automáticamente entonces me cuenta la cantidad de individuos en la empresa que tienen 8 años de educación, 12, etc. Una forma de haberse dado cuenta que uno estaba cometiendo un error es acá en el total general verificar que no es la cantidad de individuos que tiene la muestra, pues la cantidad de individuos son 474. Y acá me está diciendo que son 6.000. Eso quiere decir que está sumando. Y lo correcto entonces sería contar. ¿Ya? Teniendo ya esta opción, vuelvo a marcar, copio acá al lado derecho y yo acá entonces tengo la variable, estoy haciendo una tabla de frecuencia completa, variable, la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa en porcentajes y la frecuencia acumulada. La frecuencia relativa es igual a la cantidad de individuos en esa categoría dividido por el tamaño total de la muestra, que son 474
individuo. ¿Ya? Acá voy a utilizar una forma rápida de rellenar todo hacia abajo, que es tomando desde la esquina y arrastrando, y automáticamente entonces me generó todas las fórmulas de cada frecuencia relativa. Después lo marco, botón derecho, me voy a formato de la celda y le digo que quiero número sin decimal. Antes debía haberlo pasado porcentaje, perdón. Formato porcentaje sin decimal. Y ahí quedó entonces la frecuencia relativa en porcentaje de cada una de esas categorías. La frecuencia acumulada es igual a la que está a la izquierda, y la segunda es igual a la que está a la izquierda más la que está arriba. De una forma rápida también se puede tomar de la esquina y arrastrarlo hasta el final, y si está bien hecho la operación, los últimos datos debieran dar un 100%. Acá entonces estamos con una tabla de frecuencia completa para una variable cuantitativa discreta utilizando Excel. ¿Ya? De la misma forma, entonces yo acá puedo hacer gráficos rápidamente marcando las dos columnas, insertando y solicitando, por ejemplo, un gráfico de barra. ¿Ya? Estamos utilizando Excel para estadística descriptiva y podemos observar que se puede trabajar de forma bastante rápida, más rápida de como lo hacíamos 20 años atrás, pero todavía nos queda la idea de que el SPSS o herramientas similares son mucho más rápidas que el Excel. ¿Ya? Recordando, eso sí, que el Excel está hoy día en muchos computadores y es lo que tenemos por lo general más a la mano. Ya, ahora vamos a pasar a lo que es correlación. Específicamente vamos a ver la R de Pearson con el Excel y vamos a ver cómo también es posible con el Excel encontrar la ecuación de regresión desde una nube de puntos. Voy a eliminar primero esta hoja. Me coloco acá en la pestaña, botón derecho, eliminar. Entonces, eliminar esos datos. Voy a seguir trabajando con esta base de datos de empleados y lo primero que voy a hacer es tratar de determinar el R de Pearson, o sea, la correlación, si es que existe correlación, entre el salario y la cantidad de años de educación. Para esto, entonces, voy a esconder estas columnas, ¿ya? Para poder colocar en este sector el resultado del R de Pearson. Y para eso, entonces, ennegrezco, botón derecho, y le digo ocultar. No eliminar, ocultar. En este momento están solamente ocultos esas variables. El R de Pearson en Excel es una función. Eso quiere decir que hay una palabra reservada en Excel para poder llamar a esa ecuación. Y la palabra es Pearson. Entonces yo coloco igual, escribo Pearson, abro paréntesis, y Excel me pregunta cuál es la matriz 1 y la matriz 2, o la variable 1 y la variable 2. Ennegrezco, en este caso la matriz 1 para nosotros sería cantidad de años de educación. La marco hasta el final y después coloco punto y coma y ennegrezco el salario, que es la segunda variable que me interesa correlacionar. Cierro paréntesis, presiono Enter y obtengo... Ojo, hay algo en que me equivoqué. A ver, voy a repetirlo con insertar.
Perdón, voy a colocar, voy a usar, Excel también tiene la opción de insertar una función. Acá puedo buscar las funciones estadísticas, no recuerdo haberme equivocado, estadísticas y Pearson, debiera, todas estas son las funciones estadísticas que tiene Excel. Se me fue. Algo pasó. Voy a tener que... Ya, para calcular el R de Pearson, entonces, existe una función que provee Excel. Esa función la puedes escribir directamente. En el caso de Pearson, es Pearson. Matriz 1, marcas... La primera matriz o variable de la cual quieres obtener la correlación, y la segunda variable, que en nuestro caso no hay que olvidarse de colocar punto y coma, sería el salario. Hasta el final, presionas Enter y ahí está. Te da un error de Pearson de 0,66. Recordar que el coeficiente de correlación de Pearson va entre menos 1 y 1. Si es positivo, quiere decir que la correlación es directa. A medida que aumenta uno, aumenta el otro. Y en el caso de que sea negativa, la correlación es inversa. A medida que aumenta uno, disminuye el otro. ¿Ya? La otra manera de obtener el R de Pearson es directamente a través de la herramienta de funciones que tiene Excel. Tú acá buscas si la función es estadística, buscas en este caso Pearson, ahí está, Pearson, aceptar, y te pregunta a través de una ventana más amigable cuál es la matriz 1 y la matriz 2. De la misma forma, entonces, ennegrezco toda la primera variable, me voy a la segunda caja, donde me está preguntando por la segunda variable, que es salario, y le digo aceptar, y si ustedes se dan cuenta, se obtiene el mismo valor a través de la opción de funciones o escribiendo directamente el nombre de la función. Siempre, en todas las áreas, uno se pregunta, ¿el R, este valor que me está dando, es suficiente? ¿Existe una correlación alta? ¿Cuándo es alta la correlación? En las ciencias humanas, las ciencias sociales, se dice que sobre 0,5 ya hay una correlación alta. ¿Ya? En este caso tenemos 0,66, cercano al 1, por lo tanto estamos diciendo que sí, que existe una correlación entre la cantidad de años de educación y el salario en esta empresa. Esta empresa, en otras palabras, privilegia la educación de su personal, le paga más. ¿Ya? Con este mismo ejemplo, esta misma opción, vamos ahora a ver la nube de puntos para obtener, o en otras palabras, un gráfico de dispersión para obtener después la ecuación de regresión. Entonces Excel tiene un botón que te permite obtener un gráfico de dispersión, pero antes tú tienes que tener marcadas las dos variables. Y para eso, entonces, yo me voy a educación, ennegrezco hasta el final la primera variable y tengo que hacer lo mismo con la segunda. Para hacerlo con la segunda, tengo que mantener presionado el botón control y después, entonces, shift control hasta el final, y de esa forma ennegrezco las dos variables. Me voy a insertar, gráfico de dispersión, y muestro acá el gráfico de dispersión. En otras herramientas como el SPSS, esto es muy similar, ¿ya? También tiene la opción del gráfico de dispersión, y la manera de obtener la ecuación de regresión en Excel se hace de la siguiente forma. Pincho cualquiera de los puntos, presiono el botón derecho y le digo agregar línea de tendencia.
abre una ventana y acá está el famoso gráfico de tendencia, que es similar al SPSS. Yo puedo pedir un gráfico lineal, exponencial, logarítmico, polinómico, potencial. Puedo pedirle que me muestre en el mismo gráfico la ecuación. Ahí está la ecuación. Y lo otro que nos falta es pedirle el R cuadrado, que no lo hice, lo voy a hacer ahora. Voy a tener que repetir el ejemplo. Ahí sí. Botón derecho, entonces sobre cualquier punto le digo agregar línea de tendencia. Y ahora entonces yo puedo elegir una de estas líneas, pero al mismo tiempo le pido que me muestre la ecuación y el R cuadrado. Ahí tengo entonces para un gráfico lineal, una ecuación lineal, el R cuadrado que es 0,43. Puedo volver a hacer lo mismo, agregar línea de tendencia, y ahora le voy a pedir una polinómica, por ejemplo, que es esa que está ahí, le pido que me muestre la ecuación del gráfico y el R cuadrado, y entonces tengo una ecuación parabólica y el R cuadrado que me da 0,58. El R cuadrado es la bondad de ajuste, que se refiere a qué tan cercano están los puntos a la línea, a este gráfico de tendencia o a esta ecuación de regresión que hemos obtenido. ¿Ya? En este caso, la que más se acerca a los puntos es la ecuación cuadrática, ya que la bondad de ajuste es de 0,58. Esto nos permite, primero, confirmar que el R de Pearson, ¿cierto?, me mostraba que había una correlación entre la cantidad de años de educación y el salario, y esta fórmula que hemos obtenido, esta ecuación, me permite que yo pueda obtener cualquier salario reemplazando la cantidad de años de educación en esta fórmula que está aquí. Con esto, entonces, yo termino